Hola, bienvenidos sean todos. Soy Miguel Ángel y hoy hablaré del dueño de todo, Dios. Es el dueño absoluto. El Salmo 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entender que todo procede de Dios no es tarea fácil, y menos cuando nuestros ojos espirituales están cerrados. Recuerdo claramente cuando vivía sin Cristo y era guiado por mis deseos, caminando lejos de Dios. Tenía una vida normal desde mi punto de vista, tanto en el área laboral como en la económica y social. Pensaba que todo lo conseguido era gracias a mi gran esfuerzo, mi inteligencia, mi capacidad y mi destreza, por supuesto. Pensaba que mis posiciones eran bien merecidas porque me las había ganado. En ese entonces, Dios no entraba en la ecuación de mi vida. Yo era una suma de mis yo, lo mío, me pertenece. El resultado es igual al egoísmo, la avaricia, la egolatría. Este resultado de nada me sirvió frente a las dificultades y problemas que se me presentaron en ese tiempo. Esto me llevó a pedir perdón a Dios por haberme colocado en el lugar que le correspondía solo a quien realmente es el dueño de todo, incluso de tus pasos. Lo deja muy claro en su palabra. Proverbios 20:24 dice: De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puede entender el hombre su camino? Hoy veo el pasado y por la gracia de Dios mis ojos fueron abiertos. Puedo aprender y sigo aprendiendo cada día que no soy dueño de nada. Tal vez en algún momento de tu vida has pasado por algo así. Quizás de manera no intencional has estado teniendo una actitud de esto es mío, me lo gané. Tal vez el orgullo y el egoísmo cubren tus ojos. Cambia de actitud. No dejes espacio para que el orgullo y el egoísmo entren y cubran tu vida. Ponte en el lugar de la humildad y sumisión a Dios, adoptando una postura de agradecimiento hacia Jesucristo, quien es el dueño de todo, y confió en nosotros para darnos acceso a todo. 2 Corintios 9:8 dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué hermoso es saber esto, amigo. Ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Seguirás creyendo que eres el dueño del mundo y de tus posesiones? ¿O reconocerás la grandeza de Dios? ¿Darás ejemplo con tu vida que Él es el dueño de todo y que te guardará en completa paz? Tú decides. Nadie más puede hacerlo. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En un mundo lleno de tantas dificultades, guerras, conflictos, enfermedades, hambres, injusticias y asesinatos que nos quitan la tranquilidad y la paz, Dios prometió guardarnos en una paz completa, una paz plena a la que no le hace falta nada de lo que necesitamos para la vida en Cristo Jesús. Él no puede mentir ni miente. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que prometió ni lleva a cabo lo que Él dice? Números 23:19 lo dice: Él no miente, Él prometió y Él lo hará. Él
te guardará en completa paz si tú confías. Necesitamos confiar en la paz que Dios nos ha prometido. A pesar de las circunstancias externas que nos están rodeando, ni de las aflicciones internas que estemos sufriendo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo menciona. Y la paz que Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin importar las dificultades, sin importar las dolencias, sin importar el conflicto o la necesidad que estés pasando, Dios te guardará en completa paz si confías en Él. Que tu pensamiento en Dios persevere para que Él te guarde en esa paz completa y llena de bendición. Ahora, sabiendo que Dios es el dueño de todo, les pregunto, ¿quién eres tú? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Replantémonos la pregunta que hice. No es quién eres, sino de quién eres. Recuerda que eres la posesión adquirida por Dios. Fuiste rescatado. El precio de tu rescate no fue algo perecedero como oro o plata. Fuiste comprado al más alto precio, la sangre derramada de Jesús. Usted ya no es su propio dueño. Fue rescatado para ser parte de la familia de Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Así está escrito en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hayas tenido o no un trasfondo religioso en tu vida, tengas o no una herencia judía, en el momento en que aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pasas a ser parte de la familia de Dios, de un pueblo de Dios. Somos linaje escogido, es decir, lo que antes estaba reservado para un grupo exclusivo, Dios lo hace disponible para ti y para mí. Dios te ha dado un lugar muy especial por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya haces parte de la familia de Dios, por tanto, tú eres de Dios y somos hermanos de la familia de la fe. Uno de los mayores regalos que Dios nos da es precisamente esa familia espiritual que te permitirá crecer y servir y avanzar para alcanzar a otros para que formen parte de esta familia tan especial que Dios nos ha dado. Recuerda que eres pueblo adquirido por Dios, así que encuentra ese lugar dentro de la iglesia que Dios ha diseñado para ti, para que cumplas una función preparada especialmente para ti. Bendiciones y hasta la próxima.